Yo nací en 1938. Según mi certificado, dice que nací a las 6 de la mañana, en ese tiempo el que tenía reloj. Claro. El 26 de junio cumplí 85. Bueno, en vida de mi padre estábamos mejor instalados. Mi papá lo dejó buena casa y mi mamá quedó joven. Entonces, cuando las señoras quedan jóvenes, luego buscan otro ambiente. Entonces, mi mamá se comprometió con otro hombre y de ahí ya se empezó a desparramar todo lo bueno que había acá. Mi papá era cacique, tenía dos señoras. Se llamaba Juan José Huaiquipán Quintilileo. Fuimos 12 hermanos. Estaban todos bajo tierra. Tenía 70 años. En ese entonces, mi papá se le reventó la vesícula. Porque en esos años el hospital de Lautaro no contaba con ambulancia. Carabinero tenía una camioneta igual que esa del padre Gustavo. Tenía una carrocería cerrada y ahí vinieron los que era mi papá aquí al campo para llegar al hospital. Y del hospital de Lautaro lo enviaron en tren para el hospital de Temuco. Y murió por la mitad del camino, se le reventó la vesícula. Como si, para mí, como si fuera, hubiera sido ayer. Tengo todo en mi mente. Todo para mí es un recuerdo que, como yo digo, como que hubiera pasado ayer. Yo cuando viví sumamente pobre. Anduve, lo claro, a pata pelada, como los perros, hasta 10 años. Mi mamá, para vivir tranquila con el nuevo amante, lo desparramó a nosotros. A mí me entregó ante unos padrinos que mi madrina era una hermana del doctor Godoy. Y el doctor Godoy reemplazó al marido de mi madrina, y entonces el doctor Godoy era mi padrino reemplazante. Pero yo viví, ellos tienen un campo aquí al otro lado del puente, y ahí estaba yo con mi madrina, pero mi madrina me tenía como esclavo. Yo no me dejó estudiar. O sea, me mandaba a la escuela, pero que la escuela estaba ahí mismo, en la casa de ella. Ya estaba una hora en clase, ya, señorita, necesito a Manuel. Señorita, necesito a Manuel porque las vacas se salieron, parece, porque la veo en la calle. Yo. Así. Me mandaba a Lautaro a buscar cosas, a buscar el diario y la carne para el otro día, y levadura y varias cosas. No me daban un peso para siquiera comprarme un dulce. Sufrí la vida digamos, la vida del perro. Sí, viví ahí hasta los 10 años. Después ya me entró otro aire en la cabeza. Me retiré, me salí escondido. Me buscaron. Yo estuve 2 días metido en un monte, escondido de ellos, para que no me encuentren. Una hermana que falleció, ella sabía, ella me iba a dejar una botella con agua al monte y me llevaba un pedazo de pan. Y me decía, estate tranquilo. Y así los criamos. Por eso yo siempre cuando digo, hay bautizo, ojalá que el cura nos salga con que los padrinos son los segundos padres. Yo le digo, maldigo la ley del cura, le digo. Y en 57 me tocó hacer el regimiento, así decían las mamás.
Le preguntaban, ¿dónde está su hijo, señora, que no lo veo, está haciendo el regimiento? No, decía, está haciendo servicio. Y ahí dice que tuve muy buena aventura en el regimiento. Ese año, 57, Chile se estaba mirando de reojo con Bolivia. Y ahí se reforzaron todos los regimientos grandes del norte. Y a mí me tocó de salir, nosotros, de Querétaro mandaron 100 al regimiento WIN de Santiago. Y tocó que en el regimiento WIN habían llegado una compañía de aquí de Chillán, habían llegado al WIN antes de nosotros. Y a nosotros nos mandaron al regimiento Guardia Vieja de los Andes, al otro lado de la cordillera, porque estaba a kilómetros más o menos, o a 2 kilómetros del pueblo de los Andes. Y ese lugar donde estaba el regimiento se llamaba Coquimbito. Y al final de Coquimbito tenía la hacienda del Sauce, que era de Salvador Allende. Y ahí nosotros salimos a campaña. Salimos de los Andes a las 6 de la mañana para llegar a Río Blanco arriba a las 7 de la tarde. Caminar todo el día, porque anterior no, los milicos no, a pie nomás, en esos años. Y la cachucha y la patafi. Dice que anduvimos todo el día, a las 12 nos dieron 2 horas de descanso. Justo descansamos a orillas de un estero, y ahí nos dieron que el que quería se bañara. Después, al otro día, lo mismo. Ahí ya tuvimos que llegar al río Colorado arriba, que el río Colorado, un teniente Ponce, necesito 6 valientes. Ahí salté yo también, me lo di de valiente. Ahí fuimos a Cristo Redentor arriba. Y ese orgullo lo tengo yo de haber llegado hasta ahí. Después, se lo oscureció la cordillera, bajamos para el otro lado. Allá al otro lado hay un pueblecito que se llama Ciudad Las Cuevas. Estuvimos detenidos 4 horas por haber violado la frontera. Y después tanto teléfono, lo dieron la salida. Pasamos por el túnel. El túnel, según el letreros que tiene 3 kilómetros, lo pasamos a pie. Y lo dicen, tiene que pasar rápido porque está a 2 horas de que pase el tren transandino. Y pasamos a medio trote nosotros y todo amarrado en la cintura por si alguien se caía para pararlo. Y como andábamos trayendo linterna igual, bueno, así que llegamos a Portillo afuera, ahí ya estábamos en nuestra tierra, cuando llegamos a Caracoles, ahí donde está el Hotel Portillo. Lo estaban buscando con unos focos, alumbrándolo para que bajáramos con dirección a la luz. Al teniente le costó la salida, así que cuando vine al casino de oficiales, porque ahí tenía que yo venirle a planchar la ropa, mostrarle las botas, los zapatos. Un cocinero que de ahí me dijo, ¿a quién busca mi soldado? Me dijo, mi teniente Ponce, que ¿a dónde anda torranteando tu teniente ahora? Ya. Que se lanzaron los niños y que estudien y que traigan juicio a sus padres. Que sean obedientes, igual como fui obediente yo. Que sean sanos. Porque yo me siento sano. Sí. Con lo que aprendí en mi vida y lo que estoy pasando, vivo feliz. Sufrí, pero ahora estoy gozando. Gozando mi vida.